you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul and I can't stop. Corín. Oye, te vendría bien un cuchillo de verdura. Me ha tocado uno a la tómbola, pero a mí no hace falta. Te lo dejo 1000 garbanzos por ser tú, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es así como tratas a tus amigas? 1000 garbanzos, puta madre. 1, 2, 3, probando, probando. ¿No es esa la voz del canciller? Normalmente no se anuncia por megafonía. Atención, ciudadanos. Se hace saber que la princesa Melonia ha enfermado. Parece que tiene un caso de problemas del primer mundo. Dice que no puede más. Me cago en la... Ahí va este loco enamorado. Eres un cenutrio, Ketchup. El rey ofrece una buena recompensa a cualquiera que le pueda ayudar a su amada hija. Invitamos a quienes crean que puede hacerlo a acudir al castillo. Menudo idiotes, creo que será algo más valioso que todo eso. ¿A ti qué te parece, Corín? ¿Vas a ir al castillo? Me pica la curiosidad por la recompensa. Por la princesa, la verdad que... Tú también estás pensando en ese filetón, ¿eh? Pues mira, me conoce, ¿eh? No digas tontería, tiene la mente llena de imágenes sexy. Los dos no decís más que chorrada. Seguro que la recompensa es mucho mejor que cualquiera de esas cosas. Bueno, entonces no deberíamos ir para el castillo. En marcha. Venga, vamos a ver, me pico la curiosidad a mí también. Capítulo 4. Una panacea para la princesa en busca del inmortalité. Gracias a todos por venir. Todos habéis oído la triste noticia, claro. Mi meloncita querida está. Mi pobre, mi preciosa meloncita. No te mueras, princesa. No puedes morirte, todavía no he logrado ni un beso tuyo. No, ni siquiera te he visto con el talón desnudo. What? Por trágica que sea la situación, no podemos permitirnos quedar nada, autocompadeciéndonos. Como sabéis, os he hecho llamar para que ayudéis a mi hija. Quien consiga salvar la vida de la princesa obtendrá su mano en matrimonio. ¡Ah! Así yo no lo quiero. Su mano en madre mía. Eso significa que podré besarla. Podré verle los talones siempre que quisiera. Te fagete con los talones, tío. Sus talones, los talones al aire de la princesa Melonia. Libre talones y talonas. Fetichista de los talones, ¿en serio? Estás programado de forma muy rara. ¡Yupi! Sí, yo también soy en plan punto suspensivo. Eso significa que los dos ahora sus rivales. Uy. El Infernix, que habitan en cumbres glaseadas, tiene un brebaje mágico llamado Inmortalité. Pero Cumbres Glaciadas está más allá de la marisma arriscada. Incluso más allá del campo granizado. Vaya, parece que nos espera un duro viaje. Y solo uno de vosotros podrá casarse con la princesa, ¿verdad? Así que va a ser una carrera por ver quién logra antes la inmortalité. Estás en lo cierto, la carrera ha empezado. Sí. En fin, gracias por esperar, Ketchu. Ketchup tiene dos humanos y dos motros que le ayudan. Yo... Mierda, no me digas que tengo que ayudar a de los talones este. El fetichista de los talones. Disculpa. Tengo que pedirte un favor muy gordo. Mierda. ¿Quieres unirte al equipo Pinocho? Bueno, ¿por qué no? Muchas gracias. Mis cálculos decían que esa sería tu respuesta. Entonces, no hay tiempo que perder. Primero tenemos que ir a la marisma arriscada. Vale. Voy a ver si puedo comprar algo en la boutique para fabricarme ropa nueva o algo. O armas o lo que sea. Comprar. No, ya los tengo todos comprados. Estos son objetos y tal. Entonces, tengo que ir aquí a fabricación. Y puedo hacer este, que este era bueno, o sea, era mejor que el que tengo para el tema de defensa. A ver. Aumento grado de la resistencia a la marcha. A ver, 30-30, yo tengo este. 20-25. Vale, venga.
Pues vamos a crearlo, ¿no? Vale. Vale. Y ahora de ropa vamos a poner defensa. ¿Qué hice, tío? Defensa. Tengo nada, tío. Conjunto de herrero que me da 35-40. Y lo que tengo... ¿Qué coño me da lo que tengo? ¿Dónde se veía eso, tío? En equipo. 45-40, o sea, es mejor... Espérate. Sí, es mejor lo que tengo. Porque esto es equipo estético. Y esto es lo que tal. 45-40. Entonces, pues, ¿no? Deja ver si puedo mejorar algún arma. Ordenar por... Ya me pasé, me cago en la... Cookies. El escudo se puede fortalecer, pero ese ni lo uso. Así que... ¿Qué uso es este? La colonia, no sé para qué coño es la colonia esta, en serio. Permite la búsqueda de trampas. ¡Ah, amigo! Y yo cayendo las trampas ahí, además de lo guay. Pues voy a mejorar el escudo. Completar, ya está, mejora completada. El escudo... Ya lo tengo, tal. Vale, portajara. ¿Veis? Lo que tengo es esto mejorado. Este no lo tengo mejorado. Este a nivel 3 mejorado. El nivel 2 lo acabo de mejorar ahora. Este nivel 2. Y este nivel 1. Bueno. Pues ya está. Inventario. Vamos a echarnos algo de comer ahí. A ver, ¿esto para qué era? Matar a todos. Has estado alterado. Pero no, esto no. A ver, hay cosas de estas estrellitas que me suben la experiencia, que están aquí. Usar las 4. Sí. Me da una caca esto, la verdad. Muy poquito. No la usé. Ahora. A ver, yo tengo que tu salud y tu resistencia a la confusión. Resistencia al tufo. Salud, salud, la salud es importante, hombre. Vamos a ver, porque también había misiones. Por cierto, el tema de grupos no he hecho ningún... Ay, aquí hay alguien que quiere una misión. Ah, el peludo loco este. A ver qué quiere. Oye, tú, necesito ayuda. Qué raro. Esa fresca de rabiola me ha vuelto a meter en un lío. Yo no he hecho nada. Pero ahora la guardia real me persigue por robar manzanas. Manzanas, dijo. Por favor, échame un cable. Ayúdame a convencerlos de que me han tendido una trampa. Vale, sí, lo haré. Sí. Genial, a ver si consigo librarme de esta. Vale, primero debería ir a la selva negra y traerme unas manzanas. He oído que allí vive una bestezuela famosa por sus manzanas. Créeme, no sirve de nada intentar convencer a los que me persiguen. No me van a escuchar. Pero si les devuelvo algunas manzanas, igual me dejan en paz. A ver, yo soy inocente, que quede claro. Pero es una idea, ¿no? Pues venga, al lío, nos vemos allí. Bueno, pero primero voy a ver que... Este es de rango 3, yo soy de rango 4. Vale, bueno, me quedan en misiones tal, vamos a ver. Misiones secundarias. Tengo esta de volver aquí, a los premios gordos me dan otro escudo cheto. Esto me dan... eso es un hacha, ¿no? Es... una lanza de cataciones. Y esto es el escudo de ébano. Vale, y después... De misiones de historia. Tengo esta que es nivel 21 y que me da un arco. Aquí vemos las misiones otras que hemos hecho. Por cierto, esta. ¿Esta de cuándo salió? Ah, esta es la de ahora, coño, la de coger las manzanas. Las otras pues las he ido superando. Y esta no la tengo superada, que es... Acabo con los 6 sospechosos y me dan un Excalibur. Que no sé si será una espada o una lanza, supongo que sea una espada. De rango 1. Bueno, estas cosas las voy haciendo yo poco a poco y pues eso, ¿no? Otra cosita que quería comentaros era el tema de las amistades. Juego local o juego en línea. Yo le doy a juego en línea y es una flipada porque al principio la gente era nivel como 40 y yo era a lo mejor nivel 10. Me quedé, digo, ¿pero qué pasa?
A ver, este es nivel 40. Mira, aquí estamos en un 40, 49, 7, pues porque acaba de empezar. 46, 55. O sea, es una jodida pasada. Lo que yo no sé es, por ejemplo, aquí hay 2 de 4. Si yo me meto aquí, no sé qué coño, si puedo o no. En teoría, pues debería ayudarlos en plan a lo tal. Te tienes que ir al café, que es en donde se aquella todo el mundo, ¿no? O sea, se lanza una misión, tal. Pon rumbo a las cumbres glaseadas. Ah, vale, hay que darla todo listo, pero no sé. A ver, todo listo. Venga, ya está. Estoy todo listo. Chua, ese nivel 103. Oh my god. O sea, hay un nivel 24, es un nivel 7. Y hay uno ahí de nivel 103. Tengo que volver a prepararse, que estoy todo listo ya, tía. ¿Qué pasa? O sea, flipo. Pero flipo mucho. Nivel 103, la gente tiene vida. What the fuck? Esta es la primera vez que lo hago, Estoy un poco, no sé. O sea, se supone que bajo más gente y todo el rollo, ¿no? Pero que la primera vez que más morreo con gente. Pero es que flipo con el nivel, tío, 103. Joder, ¿cómo es la peña? No sé si se pondrá más complicada la función. Hola. O no lo sé. O me dará lag. O no tengo ni puñetera idea, ¿no? Yo por tener no tengo ni un snack. ¿Y la oportunidad de foto en dónde, tío? Mierda, me fui, no sé, por lo... ¿Por dónde? ¡La oportunidad de foto! ¿Cuándo se fue el pavo aquel? ¿Para aquí arriba? No, para aquí no. Para aquí arriba se fue la tía esta. Me hizo cumplir con esta sensación. Soldado. Una mierda de esta. Vayamos otra vez. ¿Dónde está la puta oportunidad de foto? Me cago en... Aquí. Bien, logrado el snack. Se me escapa. Este creo que no lo tenía. Jolines, que todos van ahí a saco puro. ¿Será un amigo que la está leveando o algo, tío? Que... Mierda, me equivoqué. ¡Joder! Claro, y esta lleva la que cura y todo el rollo, ¿vale? Oportunidad de foto, ¿quién? ¿Dónde? Y no veo nada. Soy ciega. Soy ciega, pues no veo nada, tío. Encontro oportunidad de foto. ¿Dónde están las putillas de foto esas? Voy a ver si me pongo las espadas duales estas, que vas como más rápido, más ligerito. A lo mejor si saca la foto ya uno, pues no puede sacarle, yo qué sé.
esqueleto no se queda quieto! ¿Qué? Solo por línea de foto, pero no sé en dónde, tío. Pero esto no es una... ¡Escoria! ¡Basura! ¡Estoy desinflado! Hay otro tesoro aquí. Yo voy en plan por mi cuenta. ¡Ese esqueleto no se queda quieto! Ya pasamos del otro nivel. Gracias por llevarme. Enjoy. Hola. Yo quiero mi hacha. Ahora. Vamos a ir con el cheto, tío, pero si no. Ah, vale, lo que hace es hablar él. Por eso estoy ahí rayada con lo de oportunidad de foto, oportunidad de foto. No casas hablar él, que es aquí diciendo. Yo qué sé, gracias. De este tengo yo uno. Lo conseguí ahí de pura suerte, Dios mío. Hombre, a la otra le viene bien porque supongo que subirá de nivel y todo el rollo. Pienso. Aunque lo que no sé es si puedes ir a una mazmorra de nivel alto. No sé si puedes ir a una mazmorra de nivel alto que te le ve otro. Eso sí que no lo sé. Habría que probar. ¡Ese esqueleto no se queda quieto! ¡Firmes! Ese sí hay oportunidad de foto ahí. Así. Saco foto de todo, ¿eh? Lo saco en la vida real, pero no lo va a pasar en un juego de ella, ¿eh? No sé si lo tenía, ¿no? La verdad. No me acuerdo. A ver, guíanos. No se fue el otro penco. Y ha cogido la llave. Falta encontrar la salida. No, ya encontró él. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasará? Ah, vale, batalla de jefe de esto. Sencillito. Espero. Sí, 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 sencillo, más o menos. No le baja la vida, son cosas mías. ¿Para que atacar a otro? O yo no sé, no sé. Pero lo estaba dando a él si no bajaba la vida ni nada, tío. Brujería elegante. Brujería, brujería. Estoy en paz, tío. Ya está.
¡Ah, por culo ya! A ver, dame algo guay. Pues nada guay, pero ¿de quién más? No sé para qué carajo es. O de misiones o eso. Uy, pero ese ya se fue. Bueno, no está mal, así por lo menos lo probé, tío. Guay, guay. Pues así es ir en así es ir en mazmorreo con gente que no conoces de nada. Y hay gente de nivel 130 y pico donde flipas en colores y ves que, no sé, piensas que tienen más tiempo que tú. O tienen un reloj del tiempo para volver atrás y poder tener más tiempo. En fin. Sea lo que sea, no me tocó nada importante. Pero bueno, estuvo bien para probar y tal. Estaba del 10. No se ha establecido la comunicación, vale. Estoy sola, solita. Sola, solita, sola en mi mundo. Estoy muy bien en mi mundo, solita. A ver, bueno, pues eso, que voy a pasar ya de enrollarme y de alargar más la cosa, ¿no? No sé, depende de por dónde me dé. Igual hago dos vídeos en uno. A ver, esperad, ¿qué coño dije? ¿Esto qué es? ¿Qué os trae por aquí? Ah, vale. Que lo que estaba diciendo, que igual lo que hago es hacer un vídeo en dos. Es lo que quería decir. Pero lo dije al revés porque ya mi cerebro no da para más. Entonces, pues nada, yo me voy a ir despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, que hayáis disfrutado como yo. Y nada, nos vemos en otro trocito de vídeo un pelín más avanzada, ¿vale? Nos vemos, muchas gracias por estar por aquí. Chao.